vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y palanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo os envío el profeta. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta. Elías viene primero.
restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y palamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, de Satanás arruinará.
Yo seré profeta, santo pelearé con la espada de mi rey, y yo creo que con Cristo reinaré. Si venceré, venceré, a la meta llegaré, de seguro y cubriré. Yo seré profeta, santo pelearé con la espada de mi rey, y yo creo que con Cristo reinaré.
grandes hechos ahora podemos ver en toda la Biblia. El desenvolvimiento del plan de redención Dios colocó a Adán solo en el reino de Edén, y después le hizo una novia en la cual él reinaría. Pero para que ella se atrae la escena, Dios hirió a Adán y sacó el material. Ellos ahora podemos ver en toda la vida el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino de Edén, y después le hizo una novia en la cual estaba perdida, mas él fue por nuestras rebeliones, removido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. El libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. En el tiempo
la fiesta de Jesús. Es revelado el misterio de la Pascua. 144,000 el antecedido de Israel. Vean el precio que le ha mostrado hacia su redención. Y este
Amén, amén. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente a todos. Reportando Los Águilas. Amén, hermano. Confirme si me escuchan. Afirmativo. Sí, hermano. Dios me bendiga. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. A cada uno de ustedes, vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José, ¿nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo de la palabra de Dios? Amén, mis hermanos, Dios le bendiga a todos. Vamos a darle gracias a vuestro Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias una vez más, Señor, por este grandioso día que tú nos permites estar aquí en la tierra, oh Padre, sabiendo que somos peregrinos en esta tierra. Tal vez unos 20, 30, 40 o máximo 60, 70 años pasaremos aquí en esta tierra. Pero, oh Padre amado, mientras estamos aquí en esta tierra, por favor, ayúdanos, Padre, a hacer algo por ti. Tú nos llamaste, tú nos elegiste. Oh Padre amado, antes de la fundación del mundo, tu programa estaba allí y antes de la fundación del mundo, tú nos escogiste, oh Padre. Tú nos vistes desde muy allá, oh Padre amado. Y ahora iniciamos un nuevo compañerismo y queremos hacer de acuerdo a tu voluntad, Padre. No queremos entrar en la cena sin que podamos entender, oh Padre. Por algo tú mandaste en este último tiempo también la ciencia de la sabiduría, oh Padre. Además, Señor, en Lucas 11, 27, tú dijiste, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y lo guardan. Entonces queremos acercarnos, no simplemente oír con estos oídos naturales, oh Padre amado, que esto sirve únicamente para vivir este mundo terrestre, pero queremos oír con el alma, Señor, que esta palabra penetre hasta el profundo de nuestro ser, en nuestra alma, Señor. Deseosos y ansiosos, y seguros de tu palabra, nos acercamos humildemente, Señor, para lecturar estos mensajes tan gloriosos que tú mandaste, Señor, en este último tiempo. Y no es más que un misterio que estaba oculto allá en Apocalipsis 17, Señor. Y eso es lo que estamos lecturando para profetizar nuevamente para tribus, lenguas y naciones, Señor. Como dice Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor. Muchas gracias por este privilegio y la oportunidad que tú nos permites, Señor, acercarnos a esta hora muy tarde, Señor. Te lo pedimos que tú nos unjas con tu Santo Espíritu, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Con la bendición de nuestro amado Padre, vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Vamos a lecturar el Evangelio de San Mateo 24:3. Señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Amén, hermanos. Hermanos, vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios
Continuamos con el mensaje. Ahora creéis. Predicado en Macon, Georgia, Estados Unidos de Norteamérica, el 10 de junio de 1955 por el hermano William Mario Branham. Voy a continuar o empezar con los párrafos del 10 al 15. Párrafo 10. Ahora, esta noche me he estado tardando un poco y como he venido a la plataforma esta noche con este mismo propósito, solo pararme aquí, hablarle a la gente e ir y poner manos sobre ellos, eso era todo. Y así que les puedo decir esto ahora, cuando estoy más consciente de decirle que en cualquier otro momento que he estado en la reunión, ven, hay gentes antes que yo. Cuando yo estoy hablando, veo esa luz colgando sobre la gente. Yo simplemente no puedo parar y llamarlos a todos. Y a veces, todo el lugar simplemente parece. Eso simplemente se esparce por la gente, en todas partes. Esas personas están sanadas. Lo están. Uno no puede llamarlas. Uno no podría hacerlo. Simplemente se va, yendo de uno a otro. Es él haciéndolo. ¿Ven? Y ellos se darán cuenta tarde o temprano. De repente, van a seguir con su condición durante un rato. Cuando menos lo piense, ya no estará. Van a regresar testificándoselo a un pastor. Usted sabe, me recuperé de eso alguna u otra manera. Solo observe y vea si eso no es así. Usted diga, el hermano Branham es un falso profeta, ¿ven? Solo vea si acaso eso no es así. Es correcto. Muchos de ellos están bien ahora, y quizás ellos no se dan cuenta. Esa es la verdad. La bendición está sobre ellos. Párrafo 11. Ahora, recuerde, cuando Dios pronuncia una bendición, no tiene que suceder al instante. ¿Cuántos saben eso? Escuchen, eso es correcto, podría suceder una semana después. Hace algún tiempo yo venía en la línea de oración y fíjese en la cinta, ¿ven? Observen lo que él les está diciendo. Y en la cinta venía pasando una damita y ella tenía un problema estomacal. Y se le dijo a ella, dijo, bueno, le dijo, ¿quién era ella? Todo al respecto, yo tengo la cinta en casa en este momento. Y entonces le dijo, ¿cuánto tiempo llevas sufriendo? ¿Cuánto tiempo llevaba sufriendo? Ella tenía problemas estomacales. ¿Y qué fue lo que lo provocó? Sí, eso era correcto. Y luego desencadenó una visión y yo la vi a ella recuperada y vi y dio lugar a un así dice el Señor. Ustedes saben, usted está sanada. Bueno, ella se fue feliz al respecto. Ella dijo, sí, yo estoy sanada. Párrafo 12. Había una dama detrás de ella que vivía en el vecindario. Ella tenía un tumor grande aquí, a un lado de su garganta. Lo tenía desde hacía varios años. Y entonces, tan pronto como eso se le habló a ella, dijo lo mismo. Dijo lo mismo. Ella estaba sanada. Rápidamente se buscó el nódulo, pero todavía estaba allí. Bueno, ella se fue y dijo, bueno, si el Señor es capaz de decirme todo al respecto, con verdad lo que fue, seguramente lo que me dijo será de esa manera. Entonces ella se fue creyendo y fueron semanas después, o supongo que 5 o 6 semanas después, las dos vinieron a la reunión y este fue su testimonio. La damita con problemas estomacales, ella pensó, bueno, si estoy sanada, entonces bien puedo irme a casa y comer. Así que ella se fue a su casa y lo intentó, pero
qué trabajo tenía, y a la mañana siguiente ella lo intentó, y ella estaba testificando que había sido sanada, y oh vaya, ella simplemente no podía comer nada, ella solo lo vomitaba, empezaría a comer un poco más, lo volvía a vomitar, así que se mantuvo de esa manera, y ella alababa al Señor por haberla sanado, decía, sí, yo estoy sanada. Y así que los vecinos comenzaron a hablar de ella, dijeron, ahora espera, ¿vas a traer reproche al nombre del Señor? Dijeron, será mejor que tengas cuidado. Ella dijo, pero vea, yo grabé esa cinta. Y no fue él quien dijo esa parte. Fue el Señor que me llamó hacia adelante. Fue él. Párrafo 13. Entonces ella se mantuvo con eso. Pasaron la semana y una cosa, una mañana todos ellos, un grupo de personas fue a, los niños se fueron a la escuela y su esposo se fue a trabajar. Ella estaba lavando los platos, dijo que ella estaba parada allí lavando sus platos y de repente una sensación muy fresca vino sobre ella y dijo que ella no pensó nada. En unos momentos le dio mucha hambre, dijo que ella tomó un pedazo de pan tostado con mantequilla se lo empezó a comer. Dijo que ella pensó, bueno, lo vomitaré en un minuto. Así que ella se lo comió, pero se le quedó en el estómago. Todavía tenía hambre, así que ella pensó, bueno, solo intentaré entonces con uno de estos huevos que sobraron. Entonces ella se comió eso. Estuvo bien. Ella dijo, bueno, si eso estuvo bien, probaré un tazón de avena. Así que ella comió un poco de avena y dijo, bueno, en todo caso, tendré un jubileo gastronómico. Entonces, simplemente se sirvió una taza grande de café y realmente lo disfrutó. Y se lo estaba pasando muy bien con eso. Y ustedes saben, ella esperó un poco. Eso no la molestó. Se empezó a sentir bien y dijo, oh, vaya, tengo que ir a contárselo a mi vecina. Amén. Párrafo 14. Aproximadamente 2 o 3 horas más tarde, ella corrió por la calle y cuando llegó a la casa, alguien estaba gritando y exclamando. Esa dama dijo, ¿sabes algo? Dijo, esta mañana estoy seguro, cuando me estaba peinando, ese nódulo estaba en mi garganta y mira, ha desaparecido. Dijo, eso simplemente se fue. Y ellas comenzaron a regocijarse. Ahora, usted podría preguntarse, ¿qué es eso? La presencia de lo sobrenatural, lo cual es el Señor Jesucristo, su ángel que permanece cerca. Ahora, cuando yo veo al hombre, ese no es el Señor Jesús. Es un gran hombre alto. Él es mucho más grande que el Cristo que yo vi en la visión. Cristo era una persona muy pequeña, pero este era un hombre grande. Y cuando él estaba, y su rostro suave, y cuando él hubo dicho la palabra, pero no pudo llegar tal vez a tiempo, y él pasó por ese vecindario confirmando lo que él había dicho. ¿Ven? Párrafo 15 y último, hermanos. Ahora, en una ocasión, Daniel de la Biblia, él tenía un ángel que lo seguía y una vez él comenzó a orar. Y ustedes saben, a ese ángel lo detuvieron por, entre paréntesis, yo creo, alrededor de 21 días. No fue así. No fue así. 21 días antes de que él pudiera llegar a él. ¿Ven? Oh, sin embargo, una vez que se establece en el corazón, eso lo concluye para siempre. Eso es todo. No importa lo que venga o vaya, si llega a establecerse. Amén, hermanos. Continúa la lectura. Hermana Edith, en los párrafos 16 al 21. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura del mensaje Ahora Creéis, predicado el 10 de junio de 1955, párrafo 16. Ahora.
Quiero ver cuántos de los que están aquí creen en poner manos sobre los enfermos. De esa manera saber cómo organizar mi reunión en este momento. ¿Cuántas personas quieren que se les impongan las manos? ¿Ven? Muy bien. Parece que habrá imposición de manos entonces. De acuerdo. Ahora, hay alrededor de 200 o 300 aquí o más de eso. ¿Cuántos tienen tarjeta de oración aquí esta noche? Levanten sus manos. ¿Qué están aquí sosteniendo tarjetas de oración? Oh, vaya, muy bien. Bien, solo hay una cosa que yo sé hacer entonces, y eso sería llamar las tarjetas de oración y comenzar a orar por ellos. Pero siendo que hay muchos de ustedes con esas tarjetas de oración sosteniéndolas, queremos que comiencen a la primera hora de la noche. Vamos a dejar que se pongan de pie. Las primeras tarjetas de oración comienzan primero. ¿Saben lo que pienso que vamos a hacer? Vamos a hablar un poco y orar un poco hasta que el ángel del Señor comience a moverse entre nosotros. Y luego, cuando eso ocurra, entonces lo dejaremos a él que se encargue del resto. ¿Está bien eso? Solo si él lo hace. Dejarlo, que él lo haga a su manera. Y luego, si llega, yo preferiría, creo, pararme aquí sabiendo que su presencia estaba aquí, en lugar de solo pararme aquí y solo orar por ustedes. Y yo creo eso. Usted podría, yo creo que es mejor, ¿no lo creen? Saber que él estuvo aquí, porque ustedes saben que, bueno, solo vamos a preguntarle a él ahora y si viene. Testificaremos unos minutos y veremos lo que él dice al respecto. 17. Inclinamos nuestros rostros primero para orar. Ahora, Padre Celestial, colocados delante de mí están estos pañuelos. Van para los enfermos y afligidos. Y tú estás tan lleno de amor y misericordia. Nosotros solo tenemos esta confianza de saber que lo que tú dices, eso harás. Tú eres Dios y no puedes mentir. Y tú nos has dado esta promesa. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por lo tanto, yo estoy creyendo con esta audiencia de personas con todo mi corazón. Que la presencia del Señor Jesucristo está aquí esta noche y que cada persona enferma que representan estos pañuelos sanará. Dios, si ellos han pecado, perdónalos por ello. Rogamos por nuestros hermanos y hermanas y por los niños pequeños que estos representarán y que cada uno de ellos sea sanado por causa de Jesús. 18. Y ahora, Señor Dios, Creador de los cielos y la tierra, autor de la vida eterna y dador de toda buena dádiva, envía tu presencia sobre nosotros, Señor, y que se lleve a cabo esta noche mientras estas personas están sentadas aquí, sosteniendo estas tarjetas de oración. Dios, yo oro para que cada uno de ellos sea sanado, y no solo aquellos, sino cada uno de los que no tienen tarjeta de oración esta noche. Que esta sea una noche del mayor jubileo que hayamos tenido desde que el servicio se ha estado llevando a cabo. Que no quede ningún caso de camillas, o de lisiados, o de ciegos, o de cáncer, o de problema cardíaco, o lo que pudiera ser, sino que Dios pase entre nosotros esta noche y simplemente sane a todos los que están en el piso. Concédelo, Padre, que esto sea para tu honra y gloria, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. 19. Ahora, que sus bendiciones les sean añadidas. Ahora vamos a tomar una escritura en algún lugar aquí y la leeremos solo por un momento. Un pequeño pasaje de las escrituras que se encuentra aquí en el capítulo 16 de San Juan. Y me gusta esto, comenzando en el versículo 29. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? ¿Qué texto tan maravilloso tenemos bajo consideración en este momento?
20. Ahora, a cada uno de ustedes que está aquí, yo no vendría aquí. Yo preferiría estar en casa esta noche con mi esposa y familia 1,000,000 de veces y saber que yo me encontraría con Dios en paz antes que venir aquí y saber que tendría que pararme ante Él como un engañador. Yo no... Cualquier cosa menos ser un hipócrita o un engañador. Ciertamente no me gustaría hacer eso. Nadie querría hacerlo. Y si yo no pensara que estaba en la voluntad de Dios, yo no estaría aquí esta noche. Si no pensara que el mensaje que tengo para ustedes de parte del Señor Jesucristo les va a ser de provecho, seguro yo no estaría aquí. Ustedes saben que no es por popularidad. Yo soy una persona que evita eso. Si hubiera sido por eso, yo habría estado aquí en la nación. Esta noche bajo luces brillantes y todos los demás. Con buena televisión, programas de radio y todo. Hubiera sido diferente. Y ustedes saben, un ministerio de este tipo produciría eso. Pero yo lo he evitado. Me he mantenido alejado de eso, permitiendo que las multitudes sean pequeñas. Así uno no tiene que rogar por dinero, dejando que las personas pobres se quemen con su dinero y así sucesivamente. El Señor se encargará del resto de las cosas si tan solo se da a conocer. Párrafo 21. Y yo no he codiciado el dinero. Yo no tomo dinero. Yo fui un predicador bautista durante varios años. Pasé 12 años como pastor del tabernáculo allá en Jeffersonville. Y ni una sola vez levanté una ofrenda en mi vida. Ni siquiera una vez. Yo trabajaba para ganarme la vida. Recuerdo que una noche yo iba a levantar una ofrenda. Ahora ustedes saben cuán pobre se pone la gente. Uno llega a un punto donde no puede hacer que alcance. ¿Alguna vez les ha pasado algo así? Sí, donde uno no puede hacer que el dinero alcance. Luego, cuando yo llegué a ese punto, le dije a mi esposa, yo dije, cariño, voy a levantar una ofrenda esta noche. Ahora ellos lo habrían hecho. Bendito sea el corazón de ellos allí en el tabernáculo. Ellos habrían vendido sus casas para darme, pero yo no ganaba mucho. Y yo era un guardabosques en ese tiempo, y yo no iba a arrestar a nadie de esa manera. Yo duré allí 7 años y nunca hice un arresto. Así que, pero creo que gané algunos buenos pescadores. Esa es una cosa. Yo hablaba con ellos y les contaba del Señor. Entonces, eso es mejor. No me despidieron. Yo solo renuncié para servir al Señor. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermano José, párrafo 22 al 27. Amén, mis hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar con el mensaje. ¿Ahora creéis? Predicado el día 10 de junio del año 1955, párrafo 22. Así que yo no tenía mucho dinero y teníamos una deuda por delante. Y yo solo necesitaba $5 con urgencia. Y los hermanos estaban trabajando, ganando bastante dinero. Y yo solo tenía un pequeño sueldo y las comisiones que recibía por otra parte. Y yo no ganaba nada de eso. Entonces dije, bueno, necesito un poco de dinero, cariño. Simplemente tengo que tenerlo. Yo dije, voy a levantar una ofrenda. Ella dijo, voy a ver cómo lo haces. Ella fue y se sentó enfrente en la iglesia. Yo dije, bueno, hermanos, entre corchetes, hermano Branham se aclara la garganta. Esta noche dije, detesto pedirles esto. Yo dije, pero llegué a un pequeño aprieto y me preguntaba si al pasar mi sombrero alrededor, si pudiera obtener una pequeña ofrenda esta noche, personalmente para mí. Teníamos una pequeña caja en la parte de atrás de la iglesia para pagar las deudas y cosas hasta que por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí lo hiciste. Párrafo 23. Y el hermano Michel Hart, un anciano diácono de unos 80 años, entre paréntesis, él está en la gloria esta noche. Y él se levantó y tomó mi sombrero. Yo miré alrededor y había una pequeña ancianita que solía orar por mí todo el tiempo. Una pequeña madre anciana.
una con un delantal a cuadros. Ustedes saben que yo la vi buscar en su delantal y sacar uno de estos pequeños monederos que cierran a presión en la parte de arriba. Ustedes saben, lo abrió y comenzó a buscar esas monedas de 5 centavos. Yo no podía hacer eso. No, señor. Yo simplemente no pude hacerlo. Yo vi a esa pobrecita haciendo eso, esos pequeños dedos débiles buscando monedas de 5 centavos. Yo simplemente no podía hacerlo. Me hubiera sentido como si le hubiera quitado pastel a un bebé. Simplemente no pude hacerlo. Y yo dije, solo estaba bromeando con todos ustedes. Dije, no quise decir eso. Y el anciano diácono tenía mi sombrero allí parado y me miró. Él dijo, ahora, ¿qué debo hacer? Le dije, cuelga mi sombrero, solo los estaba molestando. Párrafo 24. Y ustedes saben, había un anciano que solía venir a mi casa que se llamaba Raim. Y él también está en gloria esta noche. Muchos de ustedes se acuerdan. Me imagino el viejo Elder Raim, con cabello largo. Él fue para allá en una vieja bicicleta y me la dio. Y yo salí y tomé 10 centavos y fui a la tienda de los 10 centavos y compré una lata de pintura y la pinté y la vendí por $5. Y salí delante de todos modos. Así que esa fue mi primera vez. Así que ahora no es que no, yo he venido porque creo en el Señor Jesucristo. Yo lo amo a Él y a toda su gente. Y si un hombre puede pecar, como lo fui yo en algún momento, y yo lo quiero ayudar a salir de allí si puedo hacerlo. Esa es la verdad. Yo quiero ayudarlo a saber quién lo creó a Él y para qué está aquí Él aquí. Él está aquí para ser un hijo de Dios. Y yo no quiero verlo allí bebiendo y celebrando y morir y perderse en el juicio. Y yo me paré allí y aparezca esta generación y yo como ministro en representación de esta generación. Luego que él diga, bueno, usted nunca me dijo nada al respecto. Yo quiero que mi voz resuene por todos lados, diciéndoles a todos y suplicándoles que vengan al Señor. Párrafo 25. Él me dio un don cuando yo era solo un niño pequeño, cuando yo nací. Yo tenía unos 2 minutos de nacido cuando esto se declaró por primera vez. Y yo hago eso con todo mi corazón para tratar de ganar personas para Dios. Ahora, esto no es para una cierta iglesia. Yo no represento ninguna iglesia. Yo creo que todos somos hermanos. Cada hombre o mujer, niño o niña que ha nacido de nuevo por medio del Espíritu de Dios, sin importar a qué iglesia vaya, no hace ninguna diferencia para mí. Ese es Dios. Si usted es mi hermano por Cristo, si Dios le recibió a usted con su peculiaridad y a mí con las mías, somos hermanos. Eso es todo. Así que a mí me gusta eso. Y yo creo que un día llegará el tiempo cuando todos seremos así y nos reconoceremos de esa manera. Dios, déjame vivir para ver ese tiempo. Algo que amo es el compañerismo que los metodistas, los bautistas y los pentecostales, la iglesia de Dios, los nazarenos, peregrinos de santidad y todos pueden darse la mano unos a otros y decir, nosotros somos hermanos. Eso es correcto y nuestras pequeñas peculiaridades. Dios no le presta atención a eso de todos modos. Nuestras pequeñas doctrinas y cosas, eso no significa nada. Párrafo 26. Ahora, solo me gustaría decirles cuál es mi secreto para el más grande que es usted. ¿Qué tanto les gustaría que les contara esta noche lo que yo creo que es la fuerza más grande y poderosa que existe en la tierra? ¿Les gustaría que les contara sobre eso por unos minutos? Es posible que no me amen mucho después de esto, aunque se los diré. La fuerza más poderosa que hay en la tierra es el amor. Exactamente. No hay nada que rompa el amor, no importa lo que sea. Lo que sea que usted sea o cuánto haya cantado. Puede que usted haya danzado en el espíritu. Puede que usted haya hablado en lenguas. Puede que usted le haya dado la mano al anciano de la iglesia. Puede que usted se haya bautizado 3 veces de esta manera, hacia atrás, hacia el frente, de cualquier manera que quiera, pero hasta que el amor no se ancle en su corazón, usted todavía está fuera de Dios. Eso es correcto. Eso es correcto.
Usted tiene que tener amor. Por eso la Biblia dice, Dios es amor. Y Dios es el fuerte. El amor es la fuerza más poderosa. Párrafo 27, por último, mis hermanos. Ahora, hay dos tipos diferentes de amor. Está el amor humano, que en la palabra griega es amor filio. Y luego el amor ágape, que es amor elevado o el amor divino. Ahora, tome como el amor filio, cuando nosotros tenemos ese amor, una madre por su bebé se meterá directamente por un fuego ardiente para salvar la vida de ese bebé. Hará que un hombre por su novia entregue su vida en cualquier momento. ¿Ven lo que quiero decir? Eso es solo amor humano. Yo creo que en algún lugar de la Biblia dice, ¿se olvidará la mujer del hijo de su vientre? Dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Entonces, ¿cómo podría Dios abandonarnos o algo así mientras Él nos ama de esa manera? Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, párrafo 28 al 33. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, ¿ahora crees? Párrafo 28. Les diré lo que ustedes hacen, miembros de iglesia. Ahora, hay unos miembros que van a su iglesia. Yo sé que le estoy hablando a protestantes y católicos, y le estoy hablando a calvinistas y arminianos, pero eso no es ni a favor ni en contra. Haga usted esto. Si usted quiere ser una persona realmente sobresaliente en su iglesia, cualquiera que sea la iglesia a la que asista, usted solo enamórese de Dios con todo su corazón. Y cuando haga eso, usted se enamorará de cada miembro de su iglesia y de cada miembro de la iglesia de los demás con todo su corazón. Ahora, usted no puede fingir eso. Ahora, hay algo al respecto que la gente sabe. Si hay algo que contribuye al éxito de mis reuniones, terrenalmente hablando, es saber que las personas saben a conciencia que yo verdaderamente amo a las personas. Yo simplemente amo a la gente y ellos lo saben. Y usted no puede engañarlos en eso si usted está fingiendo o aparentando. Párrafo 29. Al igual que el cristianismo, si está perteneciendo ser cristiano, solo pretendiendo, más bien, ser un cristiano. Usted nunca lo conseguirá. No, señor. Tiene que estar allí absolutamente. Eso es todo. El amor lo hará. Yo he sido un gran amante de la vida silvestre. Ustedes saben eso. Y me he fijado en la vida animal. Si ustedes aman a los animales, si ustedes los aman, pueden hacer lo que usted quiera con ellos. Y si ustedes no los aman, ellos lo saben. Y si ustedes les tienen miedo, como un perro que muerde, si alguien dijera, el perro morderá, si usted le tiene miedo, usted de seguro va a recibir una mordida, ¿ven? Ahora, usted no lo va a engañar. Usted podría decir, yo no le tengo miedo. Pero más vale que eso salga de otro lugar aparte de sus labios, porque él sabe mejor, ¿ven? Ahora, si usted no le tiene miedo, es diferente. Párrafo 30. Y ese es el problema con la gente esta noche. Yo quiero que preste atención a esto. Es porque ustedes temen que no van a sanar. Esa es la razón por la que no sanan, ¿ven? No tienen que tener miedo. No hay nada que temer. Jesús ya murió y pagó el precio. Nosotros somos libres.
Usted tiene que venir con esa clase de actitud. Permítanme contarles una pequeña experiencia personal. Si me disculpan por unos momentos más, usted dice, hermano Branham, ¿por qué se está demorando? Lo estoy esperando a él, exactamente. Y solo estoy testificando o haciendo algo hasta que yo sepa que su presencia está cerca. Y luego cuando eso suceda, entonces será diferente. Entonces llamaremos la línea de oración. Pero para poder pasar por aquí, yo quiero imponer mis manos sobre las personas sabiendo que el Espíritu Santo está aquí. Podría ser algo que se acaba de ir de las personas. Párrafo 31. Y ahora, yo les he contado de una pequeña experiencia dentro de mi vida, especialmente en el amor. Muchas veces en nuestra casa, las personas se amontonan allí y demás. Es mucho mejor estar en una reunión que estar en casa, porque hay personas. He visto hasta 17, 18 autos llenos cuando yo me levanto por la mañana, estacionados de arriba abajo del carril donde vivo. Y todos los hoteles llenos, y los moteles llenos, y todos gritan y lloran. Ustedes saben lo que eso significa. Uno entra y tan cansado que uno apenas sabe dónde está. Yo me desperté aquí no hace mucho, justo en medio piso, sosteniendo una almohada en mis brazos, diciendo, solo creed, hermano. Eso es lo único que usted tiene que hacer, es solo creer. Mi esposa me despertó. Vaya, yo estaba en el piso, tan destrozado. Ustedes saben. Y cansado simplemente, no podía continuar más. Y sosteniendo esta almohada en mi mano, diciendo, ahora, solo creed, hermano. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. ¿Ven? Y yo no sé. Se pone bastante difícil, pero lo que esto es que yo estoy tratando de hacer algo para él. Yo quiero presentarlo a él ante la gente. Párrafo 32. Y luego, hace algún tiempo aquí, les contaré una pequeña historia que quizás no creerán que fue así. Yo entré en la habitación donde la cocina y toda la casa había estado abarrotada. Esa habitación, las escaleras y en todas partes. Y luego cuando yo iba pasando, desde temprano esa mañana hasta aproximadamente eran más o menos las 5 de la tarde, habíamos estado alejando a todos, los muchachos en las puertas y así sucesivamente. Ellos estaban manteniendo a la gente alejada. Y yo fui a la cocina. Allí estaba sentada mi esposa, llorando tan fuerte como podía. Dos niñas pequeñas, ellas estaban sentadas en el piso y peleaban por sus bloques de juguete. Y la casa, un desastre. Todo. Mi esposa dijo, Billy, me estoy volviendo loca. Ella dijo, estos niños no han comido nada durante todo el día. La cocina ha estado llena, la casa ha estado llena, y ella dijo, ella tiene 35 años y tiene la cabeza blanca como la nieve, y se para entre el público y yo. Y yo dije, bueno, cariño, dije. Ella dijo, yo simplemente no sé qué hacer. Y la pobrecita, sentí pena por ella. Párrafo 33. Ahora, déjenme decirles algo. Cada hombre que ha nacido de nuevo por el Espíritu de Dios en él es un pequeño creador. Ahora, eso podría sacudirlos un poco, pero es la verdad. Somos a la imagen de Dios. Dios es un creador. Amén. Esa es la razón por la que usted puede creer que Dios puede sanar a una persona, porque Dios está en usted y Dios creó este mundo. Él solo lo habló y su palabra se hizo materia. La misma tierra donde está usted sentado es la palabra de Dios manifestada. Si él no la hizo, ¿dónde la consiguió él? Vea,
Él solo lo habló y vino a existencia. Amén. Él creyó en su propia palabra. Y si un hombre ha nacido del Espíritu de Dios, es descendiente de Dios. Y esa parte de Dios está en él. Y él cree que cada palabra que Dios dice se materializará. ¿Ven? Y por tanto, eso lo hace a él parte de Dios. El Espíritu Santo en el hombre lo hace a él una parte de Dios. Amén. Y ahora, ¿alguna vez vieron gente agradable, pero que usted simplemente no podía soportar estar cerca de ellos? Claro, usted lo ha hecho. Usted no tiene nada en contra de ellos, pero usted no puede soportar estar cerca de ellos. Luego usted ha visto a alguna persona que es, o tal vez un hombrecito escuálido, o una mujercita doblada sobre el lavadero, pero a usted le encanta estar cerca de esa persona. Usted simplemente la ama, de alguna manera. Es la atmósfera que ellos tienen a su alrededor, la manera en la que viven. Ellos crean una atmósfera en la que a usted le gusta estar. Esa es gente encantadora con la cual estar. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana. Dios le bendiga. Continúa la lectura, hermana Lidia, en los párrafos 34 al 39. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga. Un ratito que se me cambió. Un ratito, por favor, un momentito. Me cambió. Un ratito que lo encontré. Silvia. Bueno, hermana, Lidia, ya mismo le vuelvo a ubicar. Gracias, hermana. Ya, es del párrafo 34, ¿verdad? 34 al 39, hermana, gracias. Ya, hermanos, Dios les bendiga. El mensaje Ahora Creéis, del 10 de junio de 1955. Párrafo 34 al
A ver, me dijo 38. Para no pasarme al 38, listo. Ya, ahora mi esposa estaba sentada allí y ella estaba llorando, así que yo dije, ahora, la única cosa que yo puedo hacer ahora, Padre Celestial, en mi corazón yo dije, es crear una situación diferente aquí. Yo dije, ahora, Padre Celestial, yo te amo y le he estado ministrando a tu pueblo. Y aquí está mi pobre esposa hecha pedazo. Los bebés están sentados allí, jalándose el cabello el uno al otro y peleándose por los bloques de juguete. Y yo dije, nosotros no queremos eso, así que ayúdame, Padre, y yo creo que tú lo vas a hacer. Entonces yo dije, bueno, alabado sea el Señor, cariño. Yo dije, este ha sido un día maravilloso. Yo dije, ¿viste a ese niño que salió hace rato caminando y se quitó los zapatos ortopédicos y se fue caminando? Y ese hombre allá afuera en la ambulancia dijo, hermano Branham, solo diga la palabra. Eso es todo lo que usted tiene que hacer y mi hijo saldrá de aquí. Hijo, tenía mucha fe, tú sabes. Yo empecé a hablar. Ella dijo, oh cariño, dijo, eso es tan maravilloso. Pero dijo, mira a estos niños, dijo, ellos no han comido desde esta mañana, dijo. Yo ni siquiera podía moverme en la cocina. Yo dije, oh sí, pero está bien. Solo piensa cuando todo termine lo que vamos a hacer entonces. Yo dije, vaya, cuando nos sentemos con ellos más allá y cuando ellos suenen esas campanas doradas uno de estos días y los cantos de jubileo comiencen a sonar y venga saliendo Abraham, Isaac y Jacob, dije, solo obsérvame brillar entonces. Y yo dije, cariño, yo te voy a tener, cariño, yo te voy a tener tomada del brazo de esa manera y simplemente vamos a subir por esas calles de oro. 35. Yo vi una pequeña sonrisa aparecer a un lado de su rostro y yo pensé, gracias, Señor, solo sigue así, yo dije. Ahora, preparemos la cena rápidamente. Y yo dije, saldremos enseguida e iremos a algún lado. Y nos subiremos al carro viejo y tendremos una charla en algún lugar de la colina. Yo dije, simplemente pasaremos un buen tiempo. Y ella comenzó a preparar la cena. De vez en cuando yo entraba y yo estaba orando. Oh, Señor, ahora solo déjame crear esta atmósfera siendo feliz en lugar de estar de esta manera. Yo puse mis manos sobre ella de esa manera y dije, cariño, ¿sabes qué? Ella pensó que yo solo estaba poniendo mis manos sobre ella para hablar con ella, pero yo estaba poniéndole las manos en el nombre del Señor Jesús. ¿Ven? Entonces, cariño, ¿sabes qué? Yo dije, es simplemente maravilloso. Yo dije, ¿sabes? Este verano que viene, le dije, vamos a ir a las montañas. Yo dije, tan pronto consigo un poco de tiempo para vacaciones, yo dije, me gustaría ver a los niños atrapar a una de esas truchas. ¿No te gustaría eso? Ella dijo, oh, eso sería muy divertido. Yo dije, está funcionando. Yo dije, sí, cariño, eso está muy bien. Oh, Señor Dios, por favor. Y yo solo, y de repente ella se estaba riendo y cantando. Los niños tenían sus bloques de juguete allí simplemente jugando, pasando un buen momento. 36. Miren, de esa manera es, aleluya. Usted solo siga creyendo, cree la atmósfera. No deje nunca que la duda lo rodee. Crea todo el tiempo. No le dé lugar a ninguna de esas dudas en absoluto. No, Señor. No importa cuáles sean las circunstancias. Aleje la duda, pase por en medio de eso, solo rechace eso. Sí, Señor. No, no dé motivos, sí. Yo me recuerdo, hermano Tongs, no sé si ustedes saben esto o no, pero esa misma noche subí al auto y fui al río. Nosotros estábamos conduciendo sobre grandes
acantilados en Indiana. No está tan nivelado como está aquí abajo en Georgia. 37. Así que nosotros estábamos conduciendo alrededor de un acantilado de río y de repente mi parabrisas se puso blanco y escuché a mi esposa decir, ¡Bill! Y habían pasado unos 5 minutos y yo había visto al viejo hermano Boxborough bajarse de un tren y fue embestido. Ellos se lo llevaron a un hospital y el señor me dijo, ora por él de inmediato. Y yo puse el freno. Ella dijo, no me digas que has estado teniendo una visión durante todo el tiempo. Dijo, has estado sentado allí por unos 10 minutos conduciendo alrededor de un acantilado a unos 100 pies, 30 metros, debajo de mí. Y así, y dijo, ¿y tú? Yo dije, yo no supe nada al respecto. Y me detuve. Salimos y oramos por el hermano Boxborough. Nos fuimos a casa. Eso fue un sábado. Y el domingo por la noche, casi a la misma hora, justo antes de ir al tabernáculo, bueno, el teléfono seguía sonando. Y entonces ellos lo estaban contestando. Y finalmente dijeron, esta es una llamada de larga distancia. Quiero decir, la operadora de Louisville, mi ciudad natal es pequeña, así que el intercambio, la Western Union, cierra alrededor de las 6 en punto. Así que me llamaron desde Louisville y dijeron, venga el teléfono. Y dijo, Reverendo Branham, el Reverendo Boxborough envió un telegrama desde Sudáfrica y quiere que ore por él. Y eso fue firmado por el hermano Jagger, de allá, uno de los presidentes de la gran asociación. 38. Entonces yo dije, dama, ¿podría usted decirme a qué hora ese telegrama salió de África? Ella dijo, oh, sí. Y ella me dijo, ¿cuándo salió? Y yo fui y conseguí la tabla de las horas del mundo que yo tenía. ¿Y saben qué? Eso fue solo 24 horas desde el momento en que el hermano Boxborough comenzó ese telegrama aquí. El ángel del Señor ganó en llegar aquí 24 horas antes. Y él me dijo que orara por el hermano Boxborough. Aleluya. El ángel del Señor me había hablado. Y a la hora que pude llamarlo de regreso por teléfono, el Señor ya lo había sanado. Y él se levantó y siguió adelante. Ese es el amor en contacto. Aleluya. Oh, hermano, si acaso se trata de hablar del teléfono, vaya. Dios les ganó por 1,000,000 de millas. Los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen. Y cuán maravillosas son sus obras. Ese anciano me ama. Vaya, vaya. Él daría su vida por mí. Y yo la haría por él. Nosotros somos hermanos. Contacto. Aleluya. Hermana, el 39 también. Ah, ya, perdón, hermano, 39. Yo podría quedarme aquí durante horas dando testimonios como ese y cómo el amor funcionará, cómo el amor se moverá. Miren, un día, yo recuerdo, me encontraba patrullando y yo iba saliendo. Ahora, usted podría reírse de esto, pero eso será entre usted y Dios. Y había un toro grande y mató a un hombre de color y se lo habían vendido a otra granja. Bueno, yo tuve que soltar unos pescados esa tarde en la conservación, unos pececillos en el arroyo. Así que, y recibí una llamada de un enfermo al otro lado del camino. Y yo pensé que simplemente caminaría hacia allá y respondería a esa llamada del enfermo y orar por esta persona enferma, luego regresar a mi camioneta. Y me bajé de la camioneta y crucé el campo y yo iba por allí por unos viejos arbustos. Yo no pensé que estaría allí ese tipo grande que había matado a un hombre de color muy malo. Y entonces yo salí en medio del campo a unas 300 yardas, 274 metros del cerco. Solo había unos viejos arbustos, viejos alrededor de unos 4 o 5 pies, o sea, 91 a 121 centímetros de alto.
Y cuando yo llegué allí, de repente, el gran animal pegó un brinco y reconocí que ese era el campo donde él estaba. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Gracias por su lectura. Continúa la lectura, hermana Olga, en los párrafos del 40 al 44. Dios les bendiga, hermanos. Seguimos con el mensaje Ahora creéis. El 10 de junio de 1955, el párrafo 40. Ahora, él se levantó allí y soltó un gran bramido de esa manera y agachó la cabeza. Ahora esto puede parecer extraño. Yo no lo digo como una broma, es la verdad. No había un árbol al cual ir. Yo sabía que él podía ganarme hasta la cerca. No había nada que hacer sino morir allí mismo en el campo. Mi arma estaba en el carro y allí estaba yo parado en el campo. Pero entonces, lo que sucedió entonces solo sucedería ahora y permanecería así. Pero de alguna manera, en el lugar de odiar a ese toro, yo lo amé. Ahora, eso parece extraño, pero yo lo hice. Yo lo amé. Pensé, pobre camarada, yo lo molesté. Y él me miraba de esa manera. Y yo no tenía más miedo de que el toro me hiciera daño de lo que le tengo a este predicador que estaba sentado aquí. ¿Ven? No había miedo en absoluto. Yo lo amaba. Pensé, bueno, yo lo perjudiqué. Párrafo 41. Él comenzó a acercarse a mí con la cabeza agachada. De esa manera, y simplemente arrojando tierra sobre su espalda. Y yo solo me quedé parado allí, tan calmado como lo estoy en este momento. Y él corrió acercándose y yo pensé, bueno, ese pobre tipo, yo sé cómo detestaría despertarme de esa manera. Y aquí venía él con la cabeza agachada. Y cuando llegó a mí, yo le dije, ahora mira, yo lamento haberte molestado. Dije, no fue mi intención hacer eso. Y yo le dije, tú eres un animal de Dios y yo soy el siervo de Dios. Y Dios me está enviando por aquí para orar por una mujer enferma. Yo estoy en la misión de Dios. Ahora yo soy el siervo de Dios. Tú no quieres lastimarme ahora. En el nombre de Jesucristo, regrésate y acuéstate. Y cuando ese toro venía corriendo directamente hacia mí tan fuerte como él podía, él se acercó unos cinco metros, simplemente extendió las patas y se detuvo. Y él me miró de esta manera, miró a los lados, simplemente tan mermado. Y se dio la media vuelta y fue y se acostó debajo de ese árbol. Eso es correcto. Un asesino. Usted dirá, eso no puede ser. Escuche, el Dios que vivió en los días de Daniel todavía está vivo hoy. Aleluya. No importa lo que sea. Sí, Señor. Párrafo 42. Aquí creo que fue el verano pasado. Yo estaba fuera podando el patio y yo tengo un patio grande y no podía conseguir a nadie que me ayudara. Y yo había podado unas cuantas vueltas y alguien llegaba. Yo tenía que correr para adentro y quitarme los overoles, ponerme el traje y luego entrar y orar por ellos. Y luego, para cuando me libraba de ellos, yo volvía a salir
y apodaba un par de vueltas más, y la hierba crecía en el patio delantero antes que yo pudiera terminar de podar la parte de atrás. Unas dos semanas después. Y yo llegué al patio de atrás una tarde y traía puesto unos overoles. Me acababa de quitar la camisa y yo tenía calor, ustedes saben. Y yo estaba podando lo más duro que podía con esas pequeñas podadoras. Y hay una pequeña cerca que se derrumba y una pequeña pajarera vieja allí, una pequeña pajarera vieja para algunos pájaros que yo puse allí, para los niños, y un grupo de avispones había construido allí. Y yo choqué contra esa cerca y en unos minutos me vi cubierto con esos avispones. Y yo sin la camisa puesta. Párrafo 43. Bueno, ¿saben qué? ¿Saben qué? Pasó esa misma cosa. Yo pensé, ahora yo molesté a esos compañeritos. Dios sabe si esto es verdad o no. Y yo dije, ahora, pobre compañeritos, dije, lamento haberlos molestado. Ahora yo soy el siervo de Dios y su gente viene aquí y yo les ministro a ellos. Tengo prisa por podar este patio. Lamento haberlo molestado. Ahora, en el nombre de Jesucristo, ustedes muchachitos, vuelvan a meterse en su caja. Ahora. Y yo no los molestaré más. Y Dios, mi juez vivo, esos avispones hicieron una fila, uno por uno, y se fueron directamente a esa caja. Y yo ni siquiera recibí un piquete. Dios todavía vive, aleluya, y reina. Amén. Eso es verdad. Gloria a Dios. Párrafo 44. En este librito aquí llamado En la experiencia de vida, lo han leído, por cierto, nos quedan solo unos pocos libros. Y amigos, nosotros no venderemos libros el domingo, nunca lo hacemos. Yo no creo, yo no soy vendedor de libros. Yo compro esos libros a 40 centavos, menos de lo que yo se los doy. Luego, yo pagué por estos para que vinieran de Sudáfrica. Y luego yo tengo a alguien aquí para venderlos y comprar un camión para traerlo. Usted vea dónde quiero llegar. Vaya, yo simplemente salgo perdiendo con ellos. Pero si no creyera que les serán de ayuda, yo no los enviaría. Esta es la última de las impresiones que salieron y se acabaron. Solo tengo unos pocos más. Pero allí ustedes notarán un testimonio. Yo estaba en Portland, Orengo. Había muchas, muchas más personas en la reunión esa noche de las que hay aquí. Y yo estaba parado predicando y de repente vi a un tipo grande, muy grande y enorme que llegó corriendo de esta forma, sacudiendo sus manos de esa manera. Yo pensé que él era, tal vez él tenía un telegrama para alguien. Y de repente, cuando él se subió a la plataforma, había cerca de 200 predicadores parados allí en la parte de atrás de la plataforma. Y ellos simplemente se fueron del edificio. Y yo pensé, bueno, ¿cuál es el problema? Párrafo 45.
Y este tipo... Gracias, hermana. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Continúa la lectura, hermana Victoria, en los párrafos del 45 al 47. Ya, hermano. Dios lo bendiga, hermano. Ahora, creer, del 10 de junio de 1955. Y este tipo se dio la vuelta de hombres grandes, hombros grandes y media... Medía 1 y 6 pies, medida de altura, y medio de altura, 1.98 metros, y él tenía puños grandes, brazos grandes en él. Yo pensaba en ese momento 128 libras, 58 kilos. Y él debe haber pesado entre 240 o 270 libras. 113 gramos. A 117 gramos. Kilogramos. Y él me miró y dijo, tú serpiente sucia en la hierba, está aquí imponiéndote como un hombre de Dios. Dijo, voy a quebrar todos los huesos de ese cuerpecito cansado tuyo y te enseñaré de la que está hecha. Bueno, yo pensé, vaya, ese tipo tan grande bien podría ser capaz de cumplir sus amenazas. Entonces yo me di la vuelta. No quedaba ni una sola predicador. Yo miré por toda parte y me imagino si ellos se fijaron el hombre era un maníaco de la institución mental y estaba buscando la ley de buscaba y él le acababa de fracturar las mandíbulas y el hombro a un predicador del lugar. Del lugar donde lo golpeó en la calle esa tarde, 46. Y luego yo acababa de guiar a dos policías, Cristo, y ellos estaban envueltos en el edificio. Cuando había estado en el camerino, donde me esperaron para sacarme y yo estaba parado allí. Y así como yo pensé, bueno, yo iba a decir, bueno, ¿qué le pasa a ustedes, señor? Justo en ese momento sucedió esa misma cosa, otra vez la presencia del Señor. Yo solo me quedé quieto. Él se acercó a mí con los puños levantados. Todas estaban sentados sin aliento. Él dijo, yo voy a quebrar todos los huesos de tu cuerpo. Dijo, te voy a aventar lejos de piso, al piso de esa forma. Dijo, tú hipócrita, serpiente en la hierba, yo nunca dije una palabra, yo lo miré de esa manera. Él estaba caminando hacia mí, sus dientes apretados y sus ojos de esa manera, y yo
Y yo, tus ojos de esa manera, y yo lo miré. No dije ni una sola palabra. 74. 47. Hermano, es mejor que ustedes sepan de qué está hablando en esa clase de circunstancia. Eso es correcto. Yo pensé, Señor, tú eres el que me envía, me envió aquí, tú eres el que me prometió esto, dependiendo de ti. Y él vino caminando un poco más cerca de él. Él dijo, esta noche quebraré todos los huesos de tu cuerpo. Y entonces yo escuché algo que estaba hablando. Era yo mismo. Y dije, ¿por cuánto has desafiado al Espíritu de Dios esta noche? Acerca a mis pies. Él dijo, te mostraré a los pies de aquí. Voy a caer, hipócrita. Camino directamente hacia mí. Y el hermano Brana hace el ruido de escupir. Y simplemente me escupió en la cara de esa manera. Y yo solo lo miré. Me quedé allí. Él echó hacia atrás su gran puño de esa forma para golpearme. Yo dije, Satanás, sal de este hombre en el nombre de Jesucristo. Y él levantó las manos y gritó. Sus ojos se le saltaron y grió y cayó al suelo y al col, muy alzó mis pies al piso. La policía tuvo que venir y quitarlo de allí, haciendo rodar antes de que yo pudiera moverme mis pies. Hasta ahí es. No. Hermano, eso es la presencia. Gracias, de hermana. Dios. Gracias, hermano. Señor lo bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermana Edith, en los párrafos 48 al 53. Continuando con la lectura del mensaje, Ahora creéis, predicado el 10 de junio de 1955, párrafo 48. Hermano, eso es, la presencia de Dios Todopoderoso, no importa lo que sea, Él es el Señor y una pronta ayuda en tiempos de tribulación. No tengan miedo. Párese en su terreno. Cuando Dios se mueva, Dios es Dios y nosotros lo haremos. ¿Ven? Es amor. No desprecie, no importa lo que sea, incluso si es su enemigo. Aún así, ámelo de todas formas. ¿Ven? Y ahora, esta noche, el Señor Jesucristo nos ha prometido esto, si tan solo creyéramos. Pues todo es posible. ¿Cree usted eso? Al que cree, todo le es posible. 49. Ahora, inclinemos nuestros rostros por un momento. Nuestro Padre Celestial, yo estoy creyendo que ese eres tú el que acaba de llegar a la audiencia en este momento. Y yo oro para que tú te acerques. Algo me dijo, detente en este punto. No es para que estas personas me puedan escuchar a mí, sino para que te escuchen a ti, Señor. Yo oro ahora para que tú te manifiestes en el gran derramamiento de tu espíritu aquí, en el nombre de Jesucristo. Yo oro. Amén. Yo soy lo suficientemente simple como para saber cuándo se ha hecho lo suficiente. El ángel del Señor está aquí. Eso es exactamente así. Ahora yo quiero una reverencia perfecta. Yo no sé cómo resultará esta reunión.
Nosotros nunca sabemos qué va a pasar. Pero quiero que ustedes crean con todo su corazón. Quiero que sepan que su presencia está aquí. 50. Y ahora, en esta audiencia aquí, tal vez hay varios cientos de personas sentadas a lo largo de aquí. 400 o 500 personas. Tal vez más. Pero ustedes son desconocidos para mí. Pero su presencia está aquí. Si hubiera alguien aquí que tuviera la menor duda en su mente, yo solo confío en que Dios le perdone por eso. Pero si usted cree que su presencia está aquí y que Él puede, ahora, por sus llagas, puede hacer las mismas cosas aquí en la tierra esta noche que Él hizo cuando estuvo aquí la otra ocasión. ¿Lo creen ustedes con todo su corazón? Ahora, como que me impactó de repente, pero cuando Él estaba... ¿Hay alguien aquí por primera vez? Veamos sus manos. ¿Alguien que sea su primera vez? Oh, vaya, está bien. Estamos contentos de tenerlos aquí. Pero probablemente ustedes nunca me han visto a mí. Apartamos esta noche para otra cosa. Solo pasar a la gente por la línea de oración. 51. Quiero preguntarles algo. Déjenme decir esto desde el fondo de mi corazón. No hay hombre que pueda sanarles. Ustedes saben eso. No hay nadie que pueda sanarlos. Cristo ya hizo eso. Es su fe en su obra terminada. Ahora, si esto, lo que hemos hablado todos estos años, lo que nuestras madres y padres creyeron, que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Él resucitó de entre los muertos y está viviendo entre los hombres hoy en día, y cuando Él estuvo aquí en la tierra, antes de irse, dijo, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Es eso correcto? Él le dijo eso a su iglesia. Él les dijo, cuando lo interrogaron, del por qué Él no sanó a todos y así sucesivamente en el estanque de Bethesda. Él dijo, yo solo hago lo que el Padre me muestra hacer. El Padre me muestra qué hacer. Luego yo hago lo que Él me dice. En otras palabras, Él me da una visión. Yo hago eso. Él se paró en la audiencia, miró a la gente. Él sabía lo que estaba mal con ellos. Una mujer tocó su manto y se fue entre la audiencia. Y él se dio vueltas y dijo, ¿quién me ha tocado? Y él no podía encontrarla directamente. Su fe fue hasta que él encontró a la mujer. Él dijo, tu fe te ha salvado. Ahora, si ese Jesús resucitó de entre los muertos, entonces Él está obligado por su palabra a manifestar lo mismo. ¿Es eso correcto? Él tiene que hacerlo por causa de su palabra. Amén. Párrafo 52. Ahora, hace algún tiempo aquí, estando de pie, hablando con un ministro realmente conocido por todos Estados Unidos, él dijo que había estado hablando con un maometano, y el maometano había sido educado aquí en los Estados Unidos. Y el maometano dijo, cuando ya se iba y de nuevo a cruzar el mar, dijo a la India, dijo, vea, señor, antes de usted se vaya, dijo, ¿por qué no acepta al precioso Señor Jesús como su Salvador y regresa siendo realmente un cristiano? Él dijo, bueno, amable señor, dijo el maometano. Él dijo, yo tengo una religión. Dijo, yo soy maometano. Él dijo, sí, pero dijo, su viejo profeta está muerto y se fue, Mahoma. Pero dijo, ¿por qué no acepta usted al Señor Jesús como su salvador? Él dijo, bueno, Mahoma es mi salvador, señor. Él dijo, bueno, ahora Mahoma no es un salvador. Él dijo, bueno, yo podría decir lo mismo sobre su Señor Jesús. Y él dijo, bueno, ahora permítame solo un momento. Él dijo, mire, nuestro Señor Jesús resucitó de los muertos. Su Mahoma está en la tumba. Él dijo, ¿lo hizo él? Él dijo, ustedes han tenido 2000 años para probarlo. Y dijo, aún no lo han hecho. Él dijo, nuestra religión es más grande que la de ustedes. Nosotros somos el doble de musulmanes de lo que hay de cristianos. Él dijo, todos ustedes afirman que Él resucitó de entre los muertos, pero ¿lo hizo Él? Dijo, ¿cómo pueden ustedes probar que Él resucitó de los muertos?
dijo, mire, dijo, su Señor Jesús, usted dijo, resucitó de los muertos hace 2000 años, y dijo, ustedes han tenido 2000 años para probarlo, y ni siquiera un tercio del mundo sabe algo al respecto. Eso es verdad. El hombre tenía razón. Él dijo, dejen que Mahoma resucite de entre los muertos y todo el mundo lo sabrá en 24 horas. Dijo, ¿qué es lo que pasa? Ahora, el hombre tenía un punto. Párrafo 53. Él dijo, bueno, como usted puede ver, nosotros sabemos que él resucitó de entre los muertos porque creemos que estamos salvos. Él dijo, nosotros también. Él dijo, mire, Señor. Su Jesús escribió un libro. Ustedes lo llaman la Biblia. Usted la lee, usted la cree. Él prometió vida desde después de la muerte. Dijo, nuestro profeta Mahoma escribió el Corán, que es la Biblia para nosotros. Nosotros lo leemos, lo creemos. Él prometió vida después de la muerte. Dijo, pero vea, amable Señor. Él dijo, bueno, nosotros tenemos gozo. Él dijo, mire, el mahometismo puede producir la misma psicología que el cristiano. Dijo, nosotros somos igual de felices al pensar en ello. Así que ustedes son felices pensando en lo suyo. Dijo, nosotros estamos tan felices pensando que Mahoma resucitará de entre los muertos. Así como ustedes están pensando que Jesús volverá otra vez. Y dijo, nosotros tenemos tanta psicología como todos ustedes. Él dijo, pero aquí, Señor, si usted menciona el tema, permítame preguntarle algo. Mire donde un cristiano vencido, él dijo, usted. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Hermanos, hemos concluido con el mensaje, ahora creéis. Continuamos con el mensaje, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Predicado en Macon, Georgia, Estados Unidos, el 11 de junio de 1955, por el hermano William Mario Branham. Continúa la lectura de este nuevo mensaje, hermano José, los párrafos del 1 al 6. Amén, amén, mis hermanos. Glorioso tiempo que estamos viviendo. Y glorioso mensaje que nos ha tocado lecturar. A continuación, mis amados hermanos, pasamos a un nuevo mensaje titulado ¿qué es eso que tienes en tu mano? Predicado este mensaje el día 11 de junio del año 1955. Comenzamos a partir de los párrafos 1. Entre paréntesis, gracias, muy amable hermano. Buenas tardes, amigos. Feliz de estar aquí esta noche y muy contento de que todos podamos salir, dando gracias al buen Señor por sus maravillosos servicios de anoche para escuchar. Primera vez que tuve oportunidad de estar entre la gente para predicarles de esa manera de un largo rato y para ministrarles. Y anoche cuando salimos, los muchachos me dijeron que no les gusta que yo lleve a cabo ese tipo de reunión de bajar, imponer manos sobre la gente. Ellos simplemente piensan que tal vez, ellos dicen que cuando se habla desde la plataforma es siempre un 100%. Y dicen, usted solo está tomando la palabra de la gente al respecto en ese momento. Pero yo dije, bueno, tienen fe, ellos creen. Párrafo 2. Y cuando yo iba caminando por entre las sillas de ruedas, pensé que era Billy caminando enfrente de mí. Y en ese volteo, volteé a un lado para mirar. No era Billy, era él. Y luego cuando me subí de nuevo, entonces el Señor comenzó a profetizar y dijo que habría unos en silla de ruedas que caminarían entre la audiencia y que algunos saldrían. Los muchachos dijeron, ¿va a suceder eso? Le dije, solo observa y mira. Y anoche allí, eso es correcto, van 5 personas de las que estaban paralizadas en la silla de ruedas esta semana. Eso es maravilloso lo que nuestro Señor está haciendo. Yo creo que Él avanzará más que esa noche. ¿No lo piensan ustedes así? ¿Creen que Él lo hará? Párrafo 3. Ahora, mañana en la noche, siendo el cierre de este servicio, ustedes han sido tan buenos con nosotros y han salido y se han sentado con un clima que estuvo frío y lluvioso. Y ustedes son muy, muy amables, y nosotros siempre los recordaremos.
Y yo hubiera tenido un poco de dificultad si ustedes, lo bueno que ustedes fueron amables, porque no es costumbre que yo lo hable, yo le hable a la gente de esa manera, o que les predique y luego hacer los llamados al altar y así sucesivamente. El hermano Morri por alguna razón no se presentó y el hermano Argangrig no se presentó, pero el hermano Toms de Sudáfrica, bendito sea su corazón, él estaba en algún lugar por aquí. Lo escuché decir amén hace un rato. Aquí viene él de regreso y ese era, de casualidad, ¿no es el niñito que le pusieron por nombre Willy Brandt? Bueno, vaya, primera vez que te veo, hijito. Eres muy buen niño. Espero verlos en mi casa muy pronto, ¿ven? Bueno, eso está muy bien. Sé que disfrutarán al hermano Tom hablando. Probablemente él va a estar en una iglesia de aquí mañana. Párrafo 4. El hermano Wheeler está sentado aquí. Probablemente él va a estar aquí en alguna parte en la mañana también. Los otros muchachos están aquí. Me imagino que están programados para algunas iglesias. Ahora, ustedes que están aquí y en este servicio visitándonos, pues búsquense una buena iglesia y vayan a la iglesia en la mañana. Todos estos ministros que están aquí, ellos representan estas iglesias del Evangelio completo alrededor de Atla, aquí en Macón, y estarían felices de tenerlos en sus iglesias. Yo ni siquiera he logrado conocer a ninguno de los hermanos, sino al pequeño hermano Palmer aquí. Tal vez le he estrechado la mano a un par de hermanos, pero si todos son como el hermano Palmer, son excelentes personas. Déjeme decirle, son excelentes, muy buenos hermanos. Párrafo 5. Y ahora esperamos que mañana haya muy buenos servicios por toda la región. Párense en su puesto del deber mañana. Ahora, mañana por la mañana vayan a la escuela dominical y veamos, me imagino que mañana en la tarde los servicios serán aquí. ¿Es eso correcto? Mañana en la tarde. Entre corchetes, alguien dice mañana en la noche. ¿Mañana en la noche? ¿O lo cambiaron para la...? Entonces, me imagino que el servicio ya lo anunciaron. ¿O los servicios son aquí mañana en la noche? Muy bien. Ahora, el Señor sea bendecido es nuestra sincera oración. Ahora, como tema solo para meditar un rato, y queremos decir otra vez, le damos muchas gracias al querido Señor por todo lo que Él ha hecho. Ahora, yo creo que en cualquier reunión de los Estados Unidos por esta cantidad de días, el que hayan sanado completamente 5 personas paralizadas en una sola reunión, yo creo que es casi lo más grande que el Señor ha hecho por nosotros todo este año. Ahora, en África o en algún otro de los países en India o en algo como eso es diferente. Pero aquí en los Estados Unidos, por cuanto hay muchos servicios llevándose a cabo a través. Y una cosa, nosotros nunca nos quedamos 10 noches. Normalmente nos quedamos entre 3 a 5 noches y luego nos vamos. Así que solo estoy diciendo eso para que ustedes puedan ver y saber que yo creo que ustedes tienen una gran fe y estoy tan feliz. Por último, mis hermanos, el párrafo 6. Mucha gente, ellos dicen, han estado testificando. El hermano Wood y demás me estaban diciendo hoy de la gente que está testificando con toda clase de enfermedades y de todo que han sido sanados. Y varios en camillas. Creo que no nos queda más que uno en camilla esta noche. Dios simplemente despejó los casos de camillas y todo. ¿No es eso maravilloso? Mire, por cierto, anoche cuando venía a la plataforma, uno de los primeros que subieron era un caso muy lastimoso. Durante las últimas noches había notado una dama sentada con un pequeño bebé con agua en su cabeza. Y no hay nada que se pueda hacer, por eso es que lo concierne a investigación médica, en la investigación científica para ayudar a los pequeñitos. Ellos están totalmente desválidos. Y la pobre madrecita tan interesada, cargando al pequeñito noche tras noche y él llorando. Y yo seguía mirando hacia la cosita y podía ver cuál era el problema. Y muchas veces la visión lo habla. Yo ni siquiera digo nada al respecto. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermano José. Continúa la lectura, hermana Lidia, en los párrafos del 7 al 12. Dios le bendiga, hermano y hermanas, continuando con el mensaje. ¿Qué es esto que tienes en tu mano?
del 11 de junio del 55, párrafo 7. Un hombre me acaba de hablar por teléfono hace solo unos momentos y me encontré con él en un restaurante la otra noche. Y allí el señor me dijo lo que estaba mal con él. Él me llamó, dijo, sabe que desde que lo vi, simplemente me he mejorado mucho. Yo ya le había dicho lo que estaba mal con él. Casi se desmayaba. Usted sabe, y así que él, eso es, uno solo tiene que vigilar. Uno ve que va a suceder de todas maneras. Así que no es que tantos ellos sepan al respecto mientras puedan saber que Dios lo ha dicho, va a estar bien. Por tanto, eso lo concluye. ¿Se dan cuenta? La idea no es que queramos que la gente lo sepa mientras Dios lo diga. Bueno, amén, solo dejo ir. Y si uno piensa que sería de ayuda animarlos, entonces usualmente uno dice algo. Párrafo 8. Pero este pequeño bebé vino por la plataforma con una gran cabeza de agua recargado en una pobre y cansada madrecita. Y a medida que ponía manos sobre el niño, vi esa luz remolineando alrededor de la cabeza del niño. Yo sabía que algo iba a suceder, así que le pregunté a la madre si se llevaría el bebé a casa y supe que algo le sucedió en este momento. Si hubiese tenido algo para probárselo a la madre, pero yo le dije, llévese el bebé a casa y ella vivía fuera de la ciudad. Creo que se le dijo eso en alguna parte a unas 100 millas, 160 kilómetros cuadrados. 160 kilómetros. Ella viajaba alrededor de 200 millas, 321 kilómetros, para traer al bebé. Y cuando ella llegó a casa, yo dije, ponga una pequeña cuerda alrededor de su cabeza y mida la cuerda. Y luego córtela. Y luego vuelva a poner la cuerda otra vez a la noche siguiente. Mañana por la noche y tráigame el trozo de cuerda de cuánto se encogió la cabeza del bebé. Y sería alrededor de 18 horas o 20 y aquí está el hilo de una pulgada y media de hilo. La cabeza del bebé se encogió en unas 18 horas. Me pregunto si la madre está aquí con el bebé esta noche, si ya está aquí está la madre, eso es correcto, todo bien, Dios le bendiga, hermana. Párrafo 9. Ahora, la razón por la que hice eso, hermana, fue esta, para que usted pudiera tomar ánimo. Yo he orado por muchas cosas que no he recibido, pero no creo ante nuestro Hacedor esta noche, siendo sincero, que le haya pedido algo a Dios, así de sincero, que Él no me lo haya dado o me haya dicho el por qué. Él no podía. ¿Ven? Ahora, esa pulgada y media de ese pequeño, la cabeza del bebé se ha encogido como en 18 a 20 horas. Eso es para animarla. ¿Ve? Ahora, solo siga creyendo. ¿Ve? Ahora, solo siga creyendo. ¿Ve? Ahora continuará así durante 72 horas aproximadamente. Después usted notará, sigue cortando la cuerda, se detendrá, podría empeorar por un rato. No importa lo que suceda, solo siga creyendo, ¿ve? Y mientras siga manteniendo su fe, ahora recuerde, cuando el espíritu inmundo sale de una persona, anda por lugares secos y regresa otra vez con otros 7 espíritus peores que como era. Y si puede, entrará y se apoderará y la condición será mucho peor.
Pero si el buen hombre de la casa no está allí, lo cual es su fe para mantener eso alejado, simplemente no luche con eso, que eso es lo contraatacará. Solo rechácelo, simplemente ignórelo. Eso es todo, solo siga adelante, solo diga que se acabó definitivamente. Y su bebé se pondrá bien. Ahora el Señor le bendiga. Párrafo 10. ¿Acaso no amos de la palabra? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra solo quiere. Quiero leer un pequeño texto aquí esta noche para un pequeño contexto. Y lo queremos leer de Éxodo capítulo 4, si es la voluntad del Señor. Y comenzando con el versículo 2. Leeremos quizás el versículo 2 y tal vez parte del 3. Y Jehová dijo que es eso que tienes en tu mano. Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Párrafo 11. Ahora inclinemos nuestro rostro solo un momento para una palabra de oración mientras hablamos con el autor de esto. Y luego orar por estos pañuelos que están aquí. Nuestro bondadoso Padre Celestial, estamos tan agradecidos de estar reunidos esta noche otra vez aquí bajo los tejados de este cielo para mirar hacia los cielos de donde viene nuestra ayuda. Nuestra ayuda viene del Señor. Estamos tan contentos de saber que Él vive y reina hoy y no ha dejado a su iglesia sin un testigo de su resurrección. Y estamos tan agradecidos esta noche de que nosotros como hijos de Israel vamos a hablar de eso, si es tu voluntad en unos momentos, cómo es que ellos pasaron bajo sus angustias y miraron el féretro de José y vieron esos huesos puestos allí, sabiendo que Dios había prometido a través del profeta que un día iba a salir. Y esta noche, como el antitipo de José, el príncipe de la prosperidad, el Señor Jesús se levantó de los muertos y está vivo esta noche entre nosotros como una evidencia divina de que un día nosotros vamos a salir de este mundo de problemas y pecados donde Satanás y todos sus poderes están, y nos libraremos de él para siempre. Párrafo 12. Ahora, Señor, mientras meditamos en estas palabras, que el Espíritu Santo venga, entre en la palabra y que la pueda dividir para cada corazón, tal como tenemos necesidad esta noche, y que podamos decir, como aquellos de Maús, cuando él partió el pan e hizo algo un poquito diferente a lo que hacía el ministro ordinario en aquel día. Él lo hizo de tal manera que solo Él podía hacerlo. Y Padre, oramos esta noche que Él haga algo fuera del ordinario. Que no vemos todos los días en cada servicio religioso, solo para que la gente pueda saber que el mismo Señor Jesús está vivo de entre los muertos. Esta noche caminando alrededor y entre la gente, haciendo las mismas cosas que hizo entonces. Concédelo, Padre. Estos pañuelos están colocados aquí. Están representando a pobres niños enfermos, padres, madres, mucha gente. Está sufriendo por causa de enfermedades y opresiones del diablo. Y Padre, con manos puestas sobre ellos con oración, con todo mi corazón, mientras reprendemos cada espíritu inmundo, cada poder demoníaco que ata a la gente sobre la cual estos pañuelos serán puestos. Y cuando estos pañuelos serán puestos sobre ellos, que puedan ser liberados, Señor, y que sigan su camino regocijándose, y Satanás sea atado y echado a las tinieblas, afuera. Concédelo, Padre, ayúdanos ahora en lo que sigue del servicio,
porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Reina, en los párrafos del 13 al 17. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Predicado el 11 de junio de 1955. Párrafo 13. Ahora, mientras meditamos solo un momento aquí en la palabra del Señor, confío que todo simplemente trataré de darme prisa, puesto que sé que el viento está soplando un poco frío y sobre la gente enferma, y trataré de darme prisa. Y tal vez mañana por la noche estará un poco más caliente y nos quedaremos un poquito más tarde. El otro día, al salir y ver aquí a los alrededores, el señor Wood y yo íbamos conduciendo por el camino y vi a esos campesinos y con su maíz enrollado. Yo solía sembrar un poquito también, y las sandías y todo, secándose el algodón. Me fui a casa y dije, querido Dios, sé que tenemos un servicio al aire libre, pero por favor, mándale a esa gente algo de lluvia, porque en verdad están necesitando la lluvia. Y solo pensé en la soberanía del Señor Jesús, como Él dejó que lloviera hasta el servicio. Se detuvo mientras teníamos el servicio y luego les dio una buena lluvia torrencial la noche. Lo despejó para esta noche. ¡Oh, vaya! ¡Qué maravilloso es Él! Él simplemente sabe cómo hacerlo, ¿verdad que sí? Y nosotros simplemente le amamos a Él tanto por eso. Él es digno de toda alabanza. Amén. Párrafo 14. Ahora, esta noche quiero hablar solo unos momentos en el tema, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Ahora, nuestro contexto esta noche trata con Moisés, un hombre que fue usado por Dios, que regresó para liberar a los hijos de Israel de la esclavitud egipcia. Y esta noche mucha gente de Dios está bajo esclavitud. Veo sentada aquí a una madre con un niño pequeño. Parece que tal vez sus pequeñas piernas pudieran estar deformes o algo. Él está acostado cerca de su madre. Un niñito está aquí sentado en una silla de ruedas. Un niñito tal vez ha tenido poliomielitis o algo. Su piernita están completamente vendadas a los aparatos. Noto a una jovencita sentada aquí, una hermosa damita. Se ve aún en su adolescencia. Y un pobre papá anciano torcido en una silla de ruedas, de esa manera. Eso es esclavitud. Satanás ha hecho eso. Aquí está un hermano de color sentado aquí. Alguien está sentado cerca de él, sosteniéndolo cerca de él. Y solo miren la esclavitud en la que Satanás ha metido a la gente. Párrafo 15. Y Dios es tan, les ama igual como Él amó a los hebreos. Y cuando Dios mandó a Moisés para allá, porque Él había prometido que vendría y los libertaría de esa esclavitud. Y Dios ha prometido en este día que Él enviaría a Jesucristo, el Espíritu Santo, en nuestros medios y que libertaría a todos los enfermos y afligidos. Porque escrito está, las últimas palabras que Él dijo antes de dejar la tierra. Él dijo, id a todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué tan lejos? ¿La edad de los apóstoles? A todo el mundo. El evangelio todavía no ha alcanzado a todo el mundo. Id a todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán.
Eso es lo que dice la Biblia. Jesús fue recibido arriba en el cielo. La última comisión que él le dio a la iglesia fue: sanad a los enfermos. La primera comisión que alguna vez él le dio a la iglesia: sanad a los enfermos. Él escogió a sus 70 y a sus 12 y los envió y les dio poder contra espíritus inmundos para echar fuera demonios y sanar a los enfermos. La primera comisión. La última comisión fue ir a todo el mundo y sanar a los enfermos. Párrafo 16. Sobre esa escritura, yo sé que muchos teólogos la han discutido y han dicho entre ellos que ese Marcos 16 que estaba citando desde el versículo 9 en adelante no está inspirada. Me recuerda algo. Yo no creo que el púlpito sea un lugar para bromear. No creo en los chistes. Mantengan el púlpito limpio. Los chistes están allá afuera. Pero este solo es un pequeño comentario que fue verdad. Y suena como que pudiera ser un chiste, pero no lo fue. Había un hombrecito en nuestra parte del país que tenía un llamado al ministerio. Su madre era una buena dama anciana y ella lo envió a un seminario para que se convirtiera en un ministro. Y mientras él estaba ausente en la universidad y seminario, aprendiendo cómo predicar y así sucesivamente, bueno, su madre se enfermó, se puso muy enferma. Ella tenía neumonía y mandaron llamar al doctor y él le dio, por supuesto, todo lo que se le podía dar y ella no podía tomar penicilina. Era alérgica a eso. Así que él le dio medicamentos de sulfamidas y unas cosas más, y simplemente no podía mantenerse. La mujer, sus pulmones se estaban poniendo completamente congestionados, y ella estaba en muy mal estado. Así que le mandaron un telegrama a su hijo y le dijeron que estuviera al pendiente, porque pensaban que su madre podía morir inmediatamente, y que querían que él viniera a casa. Él estaba a muchas millas de distancia. Párrafo 17. Pero de repente, pues, había una damita que vivía abajo en la esquina. Pertenecía a una misión del Evangelio Completo que vivía al dar la vuelta de la esquina, que creía en sanidad divina. Por tanto, ella subió a ver a la anciana y dijo: hermana, ella dijo, nuestro pastor cree, y nosotros allá abajo en nuestra iglesia, que Jesús murió para sanar a la gente enferma. Y si no le importa, ¿por qué no deja que nuestro pastor venga y ore por usted? Tal vez Dios contestará su oración y la sanará. Ella dijo: eso sería muy amable. Mándelo para acá. Así que la mujer, el hombre subió y oró por ella. Y ella se recuperó. Como un año después, su hijo vino a casa y ellos estaban discutiendo cosas después de la reunión. Y él dijo: madre, a propósito, él dijo, nunca supe exactamente qué te dio el doctor que te aliviaste tan rápido cuando tenías neumonía, cuando yo estaba al pendiente para venir. Ella dijo: oh, hijo. Ella dijo: se me olvidó decirte. Ella dijo: ¿sabes en dónde está esa pequeña misión aquí abajo en la esquina? Y dijo: sí. Dijo: ¿sabes? Esa dama subió para acá y me dijo que permitiera que su pastor viniera a orar por mí. Y dijo: ¿sabes? Él vino y leyó un pedazo de la Biblia en Marcos capítulo 16 y dice: sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Sabes que el Señor me sanó inmediatamente? Pues ella dijo: amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Olga, en los párrafos del 18 al 22.
seguimos con el mensaje. ¿Qué es eso que tienes en tus manos? El 11 de junio de 1955, el párrafo 18, dice así. El muchacho dijo, ahora escucha, madre. Dijo, ahora esa gente es analfabeta. Dijo, mire, ellos no entienden. Dijo, nosotros. Dijo, no hay tal cosa como sanidad divina. Dijo, no hay nada como eso en la Biblia. Eso fue los días pasados. Dijo, ahora, en el seminario, pues, aprendimos que Marcos 16, a partir del versículo 9, no está inspirado. La pequeña madre dijo, bueno, aleluya. Él dijo, madre, pues él dijo, actúas como esa gente. Y ella dijo, bueno, gloria a Dios. Él dijo, bueno, madre, ¿qué es lo que te sucede? Dijo, solo estaba pensando, si el Señor pudo sanarme con una palabra que no está inspirada, ¿qué pudiera hacer él en realidad si esa estuviera en verdad inspirada? Palabra no, bueno. Así que eso es cierto. Yo creo que toda está inspirada. Cada partecita. Y todo es para nosotros. Cada pedacito es para nosotros. Párrafo 19. Nosotros no tenemos necesidad o falta de nada. Dios ha provisto de todo lo que necesitamos para hacer este viaje. Está aquí provisto para nosotros. Aunque cada vez que un hombre nace de nuevo por el Espíritu de Dios, es el Señor es el Señor le da un talonario de cheques, lo suficiente para que le dure a través de su viaje. Y en cada cheque, en la parte de abajo, para cualquier bendición redentiva, está firmado con el nombre de Jesús. Solo llénelo y envíelo. Vea si él no lo honrará. Eso es correcto. Solo envíalo allí, en un depósito. Ya está allí. Fue depositado en el Calvario. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todo se firmó con su sangre. Todo ha finalizado. Todo aquel que quiera que venga y ha sido probado está demostrando aquí que él ha resucitado de entre los muertos y que está vivo entre nosotros esta noche. Él es el libertador de nosotros, que estamos en esclavitud. Cualquier persona que está en esclavitud, Jesucristo está aquí para libertarlo. Esta noche, si lo cree, ahora yo no estoy aquí para libertarlo, porque yo no podría hacerlo. No fui enviado a hacerlo. Yo fui enviado para predicar el evangelio. Eso es todo. Cristo vino para libertar. El párrafo 20. Ahora Moisés, cuando él era solo un recién nacido, solo había una gran amenaza en Egipto. Ellos estaban matando a todos los niños varones, y justo en ese tiempo nació Moisés. Y la madre, viéndolo un niño hermoso, no le tuvo miedo a las amenazas de Faraón o lo que él estaba haciendo con todos los niños. Ahora, si ven, amigos, para comenzar con quiero que capten muy bien esto. Para comenzar, los dones y llamamientos son sin arrepentimiento.
Eso es lo que provoca el problema. Ve, no trate de personificar nada. Solo sea lo que usted es en el reino de Dios. Si usted es un dedo, sea un dedo. Si usted es una nariz, sea una nariz. Ojo, sea un ojo. Espero que mi dedo nunca decida no ser un dedo porque no es un ojo. Eso ciertamente me pondría fuera de funcionamiento por un tiempo. Así que de esa manera debemos todos tomar nuestra posesión en avanzar. Pero todo el grupo completo es el cuerpo del Señor Jesucristo. No importa lo que sea. Párrafo 21. Ahora muestra que donde y llamamiento son sin arrepentimiento. Miren a Jesús. Él era la simiente de la mujer del jardín del Edén. Él nació el Hijo de Dios, Moisés. Él era un niño hermoso cuando nació y nació para ser un libertador. Él no podía evitar ser un profeta. Dios lo hizo eso en su nacimiento. Mire a Juan el Bautista. 712 años antes de que naciera, él era la voz de uno que clama en el desierto. Mire a Jeremías. Jeremías 1:4. Yo creo. Dios le dijo a Jeremías: antes que fuera aún formado en el vientre de tu madre, antes que aún fueras formado en su vientre, yo te conocí y te santifiqué y te ordené como un profeta para las naciones. Ahora, usted tiene que creer en la predestinación y la preordenación. Usted solo está ahí. Los dones y los llamamientos son sin arrepentimiento. Eso es lo que Dios ha puesto en la iglesia. Yo difiero un poco con mis hermanos de la lluvia tardía. En eso de imponer las manos administrando los dones espirituales. Yo creo que tiene eso equivocado, ¿ve? Pero está bien, no nos enfrentamos por eso, pero creo usted están equivocados en eso. Ven, párrafo 22, Pablo y Timoteo. Ellos reconocieron que eso era Timoteo, que era un ministro y un hombre con un don. Nosotros hacemos lo mismo en la Iglesia Bautista y todo el resto de ellos. Cuando vemos a un hombre como ese para imponer manos en él, pero no para darle un don espiritual, sino para darle la diestra de compañerismo, bendiciones al ministro con el don que Dios le ha dado. Eso simplemente es la diferencia. ¿Ven? Entonces, si usted trata y le da un don, eso es lo que el hombre hace. ¿Ven? Y nunca funcionará. Ciertamente eso no ha tenido éxito. Y pienso que nunca lo tendrá. Ahora, es diferente. Moisés se dio cuenta que él era Moisés. Dios, como él lo preservó y lo cuidó. Y luego, cuando él llegó a ser de edad, pensó que el pueblo de seguro lo entendería, que sería de mente espiritual para entenderlo. Ahora, hay una parte que me gustaría que tuviéramos el tiempo, si no estuviera tan helado, para quedarnos en eso, solo unos momentos. La gente falló en entender demasiado, y cuando él
mató al egipcio pensando que la gente entendiera, su propia gente, que él era enviado a libertarlo, pero ellos no lo entendieron. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Victoria, párrafo 23 y 24. ¿Qué es lo que eso que tienes en tu mano? Ahí comienzo con el párrafo. Ahora nos damos cuenta entonces que él huyó a la tierra de Maidán y allá se casó con una muchacha etíope de nombre Séfora. Moisés al principio tenía un temperamento muy fuerte. Sabemos eso. Dios tuvo que quitarlo. Así que después de ese caso, como esta muchacha, y se convirtió en siervo de su suegro, apacentando las ovejas. De regreso a las partes de atrás del desierto. Un día solo me puedo imaginar viendo este hombre anciano, ahora de 80 años. Él tenía dos niños que le habían nacido allá arriba y aquí viene él bajando. Ahora apacentado las ovejas, solo un pastor, un hombre fuera de la voluntad de Dios, asesino a un hombre, y allá atrás otra como un pastor. Pero si Dios ha preordenado algo, es tan seguro que va a suceder, como Dios está en el cielo, así que va a hacer de todas maneras. No hay nada en el mundo que pueda evitar que Jesucristo venga por segunda vez. Dios así lo ha ordenado. No hay manera en el mundo que pueda usted alguna vez detener el mensaje de sanidad divina. Usted pudiera combatirlos tanto como quiera, pero Dios ordenó que debe seguir adelante y está siguiendo adelante. Eso es correcto. No importa alguien, Dios puede levantar de esta piedra, hijo o Abraham. Entonces lo mejor que se puede hacer es unirse al programa de Dios y marchar con la iglesia. Es lo mejor que yo sé hacer. Párrafo 24. Hace un tiempo me encontraba arriba en la estatura de la libertad y subí a ese brazo, mirando allí por esa ventana, viendo un montón de pequeños gorriones que estaban muertos, teniendo por todo alrededor, por toda parte, por fuera de allí. Y le dije al guardia, yo dije, ¿cuál es el problema? Esos pequeños gorriones están muertos. Él dijo, hubo una tormenta anoche y esos pequeños dándose vuelta alrededor y llegaron a la luz de esta estatua de la libertad. Y en lugar de seguir la luz, resguardarse
vinieron y se golpearon los sexos, tratando de apagar la luz, la única cosa que podían ayudarles. Estaban tratando de apagarla y ellos mismos se mataron en el intento. Yo dije, alabado sea Dios, puedes haber infieles que se levanten en común. ¿Y cuántos más escépticos e incrédulos? Pero entre más golpeen, la luz trataba de apagar la luz de Dios. Ustedes se azotarán hasta morir y caerán en desgracia. Y la luz de Dios brillará a través de las edades. Eso es correcto. Dios seguirá delante de pesar de cualquier cosa que alguien pueda hacer. Lo mejor que pueda hacer es unirse a él y seguir adelante con el fervor del Espíritu Santo. Párrafo 25. Amén, hermana. Amén. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. Dios lo bendiga a todos los hermanos. Amén, hermano. Hermanos, voy a continuar con los párrafos del 25 al 29 del mensaje. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Párrafo 25. Y Moisés, cuando estaba allá atrás, en la parte de atrás del desierto, un día, me imagino que un tanto desanimado, caminando por allí, pensando en lo que había sucedido allá abajo en Egipto y en todos sus amigos. Y aquí, él se había casado con otra raza de gente. Y pastoreando las ovejas de su suegro, casualmente miró hacia allá y vio una zarza en fuego. Y él pensó que era curioso que la zarza no se consumiera. Así que Dios estaba tratando de captar la atención de Moisés. ¿Y cómo sé yo que sabe usted si esta reunión aquí afuera ha sido para Dios? Un ratito, ha sido para Dios. La ha puesto aquí para atraer la atención de algunas personas de ustedes que están viviendo alrededor de estas iglesias aquí, sin saber que Dios ha resucitado de los muertos y Jesús está vivo aquí esta noche sanando a los enfermos y afligidos. Tal vez Él lo trajo a usted aquí afuera para ver a estos cojos, lisiados y gente torcida levantarse de su silla de rueda e irse caminando para ver a su espíritu moviéndose a través de la audiencia y corregir a personas y reprender a pecadores aquí en la plataforma. Santos, personas de apariencia piadosa, venir y decir dónde están pecando y las cosas que son. Y cada palabra de eso es infaliblemente la verdad. ¿Cómo sabe usted que Dios no ha traído su atención para venir y mirar algo como eso? Para que usted pueda también desviarse. No para que se aparte de su iglesia, sino para que se desvíe de su manera de vivir y sirva al Dios viviente en el nuevo nacimiento y ser nacido de nuevo. Tal vez Dios está haciendo eso. Párrafo 26. Moisés se desvió y a medida que miraba esa zarza ardiendo, él comenzó, dijo, bueno, subiré y veré qué escena es esta. Normalmente Dios mismo se revela en fuego. Así que él se dio la vuelta para verlo. Y Dios le habló desde la zarza y dijo, Moisés, quítate tus zapatos, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Ahora, que si Moisés hubiera dicho, ahora, Señor, solo te voy a hacer reverente, me voy a quitar el sombrero,
Eso estará igual de correcto. Dios nunca dijo tu sombrero. Él dijo tus zapatos. Ahora, si yo dijera, bueno, yo me uní a la iglesia, ¿acaso no soy igual de bueno como el hombre de al lado? Dios nunca dijo, si un hombre no se une a la iglesia, él dijo, el hombre debe de nacer de nuevo. Si él no lo hace, dicen, bueno, iré a una buena iglesia. Eso está bien, pero ese no es el requisito. El que no naciere de agua y el espíritu de ninguna manera puede entrar en el reino. Dios tiene un programa sólido. No importa cuán bueno parezca todo lo demás. Usted se tiene que alinear con el evangelio de Dios. La Biblia lo dice. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Párrafo 27. Y Moisés tenía que alinearse con el programa de Dios. No lo que Moisés pensaba que era reverente, sino lo que Dios llamaba reverente. Y él se sienta, se quita su zapato y se acerca. Él dijo, yo he escuchado el clamor de mi pueblo y yo he bajado y te voy a enviar allá abajo a liberarlos. ¿Sabe usted? Moisés se quejó el día. Él dijo, ahora, mira, soy un hombre lento para hablar. No puedo hablar muy bien y no soy elocuente. Y así sucesivamente. Él comenzó a quejarse y Dios le dijo que enviaría a Aarón. Y luego él quería saber. Él dijo, si él podía ver su gloria, ¿qué le diría a ellos de lo que él hizo? Y Dios le dijo a Moisés que eso que tienes en tu mano. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Párrafo 28. Ahora, lo que sea que está colocado allí cerca, Dios podía haber usado cualquier cosa. Dios podía haber usado la zarza, pero Moisés tenía algo en sus manos. Él dijo, es una vara. Él dijo, échale en tierra. Y él la arrojó, y cuando lo hizo, se hizo una serpiente. Él la levantó por la cola. Se volvió vara otra vez y Dios le mostró a Moisés por medio de eso lo que él podía hacer. Que él todavía era el Dios viviente. Él podía tomar lo natural y cambiarlo a lo sobrenatural. Él podía hacer lo que quería porque era Dios. Moisés tomó la vara en su mano, corrió y tomó a Séfora, su esposa, y la puso sobre una mula y puso un niñito y a cada lado de la cadera, y tomó un viejo burro por la rienda y una vara en su mano, y descendió a Egipto a liberar a 2 millones de personas. Párrafo 29 y último, hermano. ¿Se lo podrían imaginar? ¿Qué escena más trascendental debió haber sido? Ese hombre anciano de 80 años, con barba blanca y cabello soplando de esa manera, tan feliz y contento, gritando, ¡gloria a Dios! Su esposa sentada a horcajada sobre una mula, un niño en cada cadera, bajando para tomar el control. ¿Podría imaginar eso? ¿Qué piensan ustedes que los grandes ejércitos y soldados habrían dicho de ese día? Bueno, ese pobre viejo se ha vuelto loco. El mundo siempre piensa eso. Pero él tenía la palabra del Señor y tenía que suceder. Él tenía la promesa de Dios y tenía esa vieja vara en su mano, agitándola. Ahora, un palo seco, yendo contra el gran ejército de Egipto, que había conquistado el mundo en su día. Miles de carruajes, jinetes, lanceros, las unidades mecanizadas más grandes, al igual que un solo hombre intentará ir contra Rusia hoy, o tal vez así, tal vez hubiera más probabilidad entonces. Amén, hermanos, continúa la lectura. Hermana Lidia, en los párrafos del 30 al 34. Continuando con el mensaje, que es eso que tienes en la mano, del 11 de junio del 55, párrafo 30.
Y Moisés, 80 años de edad, me lo imagino calvo arriba y los bigotes colgando y el cabello por su cuello. Y allí estaba guiando esta mula, descendiendo para tomar el control y la parte hermosa de eso. Él lo hizo, eso es correcto, porque ese Dios había hecho una promesa. Cuando Dios promete cualquier cosa, Dios está bajo obligación cuidar su promesa. Dios siempre la respaldará. A mí no me importa lo que alguien dice al respecto cuando Dios así lo dice. Es así. Descanse su alma, cuerpo y fuerza en ello, porque Dios está obligado a su palabra. Amén. Estoy tan agradecido por ese cantito que cantamos. Cada promesa en el libro es mía. Cada capítulo, cada versículo, cada línea. Estoy confiado en su amor divino. Cada promesa en el libro es mía. Es para todo aquel que venga y beba de la fuente del agua del Señor. Gratuitamente, sin dinero, sin precio, ya está pagado. Cualquiera puede venir y beber. Párrafo 31. Moisés descendía para tomar el mando. ¿Qué panorama fue ese? Y cuando llegó allá, él tomó su vieja vara, la única cosa que tenía en su mano, y venció a Egipto y guió a los hijos de Israel. Y los alimentó con la misma vara hasta que llegaron a la tierra prometida. Amén. Una vara vieja y seca. Es posible que usted no tenga mucho en su mano. Quizás usted no es capaz siquiera de silbar. Pero lo que sea que usted tenga en su mano, deje que Dios lo tome y Él lo bendecirá. Amén. Si usted no puede hacer otra cosa sino testificarle a su vecino, si no puede hacer otra cosa sino levantar su mano, diga: Dios, yo acepto cada palabra de eso. Tome lo que tiene en su mano y haga lo que pueda para la gloria de Dios. Párrafo 32. Había un niñito en una ocasión que fue a ver a Jesús, y él tenía 4 y 5 panecillos pequeños y algo de pescado allí dentro. Ahora, en la mano del niñito no era mucho, pero una vez en las manos del Señor Jesucristo, Él lo bendijo y alimentó a 5,000. La cosita que usted tiene pudiera ser una chispita de fe colocada allí, que usted cree que Él resucitó de los muertos. Para usted no es mucho, pero suéltelo. Una vez en un testimonio, pudiera ser la causa de que cientos de personas vengan al Señor Jesucristo. Usted que está sentado allí enfermo, lisiado, y usted tiene una chispita de fe, suéltela esta noche y diga: Señor Jesús, esto es todo lo que tengo para confiar en tu palabra. Y aquí vengo. Depende de ti. Encárgate del resto. Dios tomará el resto de eso también. Usted solo suéltelo y deje que Él lo tome. ¿Qué tipo de átomo soltó Jesús en aquel entonces? Él tomó el pescado, no los alimentó solamente con pescado crudo o pescado vivo. Él los alimentó con pescado cocido y pan cocido. Amén. ¿De dónde lo consiguió? Yo no lo sé. De todas maneras, Él los alimentó y ellos se lo comieron. Párrafo 33. ¿Cómo un hombrecito dijo no hace mucho? Dijo: ¿cree usted esa historia sobre el día sentado allá arriba y los cuervos? Yo dije: sí, señor, yo creo cada palabra de eso, eso es correcto. Ellos pensaron que Elías estaba loco, sentado arriba en la montaña allá, y él tomaba un trago de agua cuando así lo deseaba, y los de la sociedad y clase alta allá abajo se estaban muriendo de hambre. Y luego ellos le llamaban a él loco. Y él estaba mejor que mucha de esa gente. Él tenía unos siervos de color que le llevaban comida. Cada vez que él sentía hambre, estaba mejor que mucha de la gente que está sentada aquí esta noche. Eso es correcto. Cada vez que a él le daba hambre aquí, veía un cuervo con un emparedado y se lo daba. Levantaba el vuelo, se arrodillaba y tomaba un trago de agua cuando él quería. Él estaba en la voluntad de Dios. Él tomó a Dios en su
palabra. Amén. Eso es todo lo que se tiene que hacer, es tomar su palabra. Párrafo 34. Alguien dijo, ahora hermano Brana, ¿en verdad cree que ese cuervo le trajo un emparelado? Yo dije, sí, señor. Él dijo, bueno, ¿de dónde lo agarró el cuervo? Le dije, yo no sé, el cuervo lo agarró y se lo trajo a Elías y él se lo comió. Yo dije, de esa manera es con el Espíritu Santo. Él se estaba burlando de mí por gritar. Yo dije, no le puedo decir de dónde viene eso. El Espíritu Santo lo trae. Yo solo me lo como y a mí me encanta y vivo por eso. Yo no sé de dónde viene, pero lo recibo. Eso es lo único que sé. Mientras Él me lo traiga, yo estoy dispuesto a tomarlo. Amén. Dice, ¿cómo va a caminar ese tipo cuando él no está yendo con el doctor? No puede evitar eso cuando Dios así lo dijo. Él lo hará de todas maneras. Usted solo observe ese asunto de Dios cuidar su palabra. Él la cuida para llevarla a cabo y Él está obligado a ella. Y Él lo hará en cada caso. Amén. A todo hombre o mujer que se atreva a tomarlo a Él en su palabra. Oh, vaya, eso es verdad. Sí, Señor, Moisés descendió allá e hizo exactamente lo que el Señor le dijo que hiciera. Si usted solo toma lo que tiene en su mano y deja que Dios lo tome. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José, ¿nos ayuda con la oración para culminar el compañerismo? Amén, amén, hermanos. Dios le bendiga a todos. Precioso tiempo que estamos viviendo, mis amados hermanos. Vamos a dejar resaltado el mensaje anterior. ¿Ahora creéis? Voy a iniciar desde los párrafos 27. Este mensaje, Ahora creéis, fue predicado el día 10 de junio del año 1955, párrafo 27. Ahora hay dos tipos diferentes de amor. Está el amor humano, que en la palabra griega es amor fileo. Y luego el amor ágape, que es amor elevado o el amor divino. Ahora tome como el amor filio. Cuando nosotros tenemos ese amor, una madre por su bebé se meterá directamente por un fuego ardiente para salvar la vida de ese bebé. Hará que un hombre por su novia entregue su vida en cualquier momento. ¿Ven lo que quiero decir? Eso es solo amor humano. Y yo creo que en algún lugar de la Biblia dice, ¿se olvidará la mujer del hijo de su vientre? Dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Entonces, ¿cómo podría Dios abandonarnos o algo así mientras Él nos ama de esa manera? El párrafo 33. Ahora, déjenme decirles algo. Cada hombre que ha nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, que Él en Él es pequeño creador. Repito, cada hombre que ha nacido de nuevo por el Espíritu de Dios en Él es un pequeño creador. Ahora, eso podría sacudirlos un poco, pero es la verdad. Somos a la imagen de Dios. Dios es un creador. Esa es la razón por la que usted puede creer que Dios puede sanar a una persona, porque Dios está en usted y Dios creó este mundo. Él solo lo habló y su palabra se hizo materia. La misma tierra donde está usted sentado es la palabra de Dios manifestada. Si Él no lo hizo, ¿dónde lo consiguió Él? Vea, Él solo lo habló y vino a existencia. Él creyó en su propia palabra. Si un hombre ha nacido del Espíritu de Dios, es descendiente de Dios. Y esa parte de Dios está en él.
Y él cree que cada palabra de Dios, que cada palabra que Dios dice se materializará, ¿ven? Y por tanto, eso lo hace a él parte de Dios. El Espíritu Santo en el hombre lo hace a él una parte de Dios. Y ahora, ¿alguna vez vieron gente, gente agradable, pero que ustedes simplemente no podrían soportar estar cerca de ellos? Claro, usted lo ha hecho, usted no tiene nada en contra de ellos, pero usted no puede soportar estar cerca de ellos. Luego usted ha visto a alguna persona que es, o tal vez un hombrecito escuálido, o una mujer doblada sobre el lavadero, pero a usted le encanta estar cerca de esa persona. Usted simplemente la ama. De alguna manera, es la atmósfera que ellos tienen a su alrededor. La manera en la que viven, ellos crean una atmósfera en la que a usted le gusta estar. Esa es gente encantadora con la cual estar. El párrafo 41. Está hablando ahora el profeta del torito y todo lo demás. Y él comenzó a acercarse a mí con la cabeza agachada de esa manera y simplemente arrojando tierra sobre su espalda, y yo solo me quedé parado allí tan calmado como lo estoy en este momento. Y él corrió acercándose y yo pensé, bueno, ese pobre tipo, yo sé cómo detestaría despertarme de esa manera. Y aquí venía él con la cabeza agachada y cuando llegó a mí yo le dije, ahora mira, yo lamento haberte molestado. Dije, no fue mi intención hacer eso. Y yo le dije, tú eres un animal de Dios. Y yo soy el siervo de Dios. Y Dios me está enviando por aquí para orar por una mujer enferma. Yo estoy en la misión de Dios. Ahora, yo soy el siervo de Dios. Tú no quieres lastimarme. Ahora, en el nombre de Jesucristo, regrésate y acuéstate. Y en cuanto ese toro venía corriendo directamente hacia mí tan fuerte como él podía, él se acercó unos 5 pies, 1,5 m, 1,50 m, simplemente extendió las patas y se detuvo. Y él me miró, de esta manera miró a los lados, simplemente tan mermado, y se dio la media vuelta y fue y se acostó debajo de ese árbol. Eso es correcto, un asesino. Usted dirá, eso no puede ser. Escuche, el Dios que vivió en los días de Daniel todavía está vivo hoy. No importa lo que sea. Sí, Señor. Y por último, mis hermanos, párrafo 48. Hermano, eso es la presencia de Dios Todopoderoso. No importa lo que sea. Él es el Señor. Y una pronta ayuda en tiempos de tribulaciones. No tengan miedo. Párese en su terreno. Cuando Dios se mueva, Dios es Dios y nosotros lo haremos. Ven, es amor. No desprecie, no importa lo que sea, incluso si es su enemigo. Aún así, ámelo de todas formas. Ven. Amén, hermanos. Vamos a darle gracias. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por esta privilegio, por esta oportunidad que tú nos das, Señor. Tú viniste acá al mundo a través de tu Hijo Jesús. Tú viniste, tú enviaste tu palabra al profeta Elías. Tú enviaste, Señor, en estos 4,000 años a todos los profetas del Antiguo Testamento. Pero en este último tiempo tú enviaste tu palabra. Y tú unciones, Señor, en estos 2,000 años, tú estabas actuando a través de la unción del león, la unción del buey, la unción de cara de hombre, y por último la unción del águila. Y tuvo que llegar este tiempo, Padre, cuando en esta unción del águila tú abriste Apocalipsis 17, donde decía, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo prometiste a sus siervos, sus profetas. Grandiosa palabra que tú has enviado, Padre. Y esto ha rodeado en el mundo entero. Por eso te agradecemos, Señor. Y acudimos a tu presencia a lecturar tu mensaje para poder entrar en la escena mismo del profeta cuando estuvo en la escena, Señor.
y por esa razón queremos lecturar conforme está escrito. Ayúdanos, Señor, a conservar bien tu palabra, Señor. Hoy los hermanos y hermanas que han estado a la escena te decimos muchas gracias por este privilegio de lecturar tu palabra perfecta, tu palabra que es vida eterna, Señor. Ayúdanos y guíanos, Señor. Si hay un día más, estaremos nuevamente con alegría, con mucho gozo, porque tu palabra es gozo y paz, Señor. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermano. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermanas, hermanas. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Reina, hermana Olga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Señor Jesucristo le bendiga. Shalom, hermano Lidia. Shalom, hermana Reina. Shalom, hermana Lidia. Hermana Luis, hermano Luis Miguel, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Shalom. Shalom. Terrible, después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera fue una escena terrible. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto. Les mostró el camino, la verdad y la vida. Inmoló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua. Fueron vestidos por Dios y libres de ignorancia. Pero mostró el camino, la verdad y la vida, y voló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua. Fueron vestidos por Dios y libres de ignorancia. Que pregonaba gran amor. Oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había digno para abrir el misterio. Para poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra.
Cristo inmolado vino a escena, tomó el libro sellado y abrió el misterio sépulcre. Ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar. Ahora podemos tomar terrible. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir bajo la mentira de hojas de higuera fue una escena terrible. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Pero Dios descendió y le reveló el secreto. Les mostró para poner fin a la caída. Un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Para poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba a gran voz.
ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había digno para abrir el misterio de redención, pero el Cordero que fue inmolado vino a escena, tomó tomar y comer.